Mr. Satán. Estoy perdido. ¡Usted puede, Mr. Satán! ¡Hola! ¡Es Goku! Esto tiene que ser obra de los dioses. ¿Y ahora a dónde se fue? ¿Quién es ese sujeto? ¿Será un discípulo de Satán? ¡Oh, qué suerte! Llegaste en el momento perfecto. Es que esta cosa se descompuso. Entonces fui a ver a Bulma, pero no encontré a nadie. Y pues pasé por aquí y fue cuando lo vi. ¿Cree que pueda repararlo? ¿Cómo? ¿Otra vez? Usted es muy hábil para reparar cosas. ¡Por favor! Cambiando de tema, Goku, ¿qué te parece si intercambiamos lugares? ¿Qué? ¿Yo? ¿Qué dices? Se ve que es muy fuerte. Claro que no puedo hacer esto, Mr. Satán. Además, esta es su pelea. Sinceramente, no me molestaría. Ya sabes que puedo pelear cuando quiera. Ya que insiste, creo que puedo pelear un poco. La verdad es que no me dejan entrenar, así que mi cuerpo muere por tener una buena pelea. Gracias a cielo. Oye, Gandhi, primero tendrás que enfrentar a este hombre. Quiero ver si tienes lo necesario para tener una batalla conmigo. ¿Qué dijo? ¿Quiere que pelee en contra de un simple aficionado? Eso sí que fue inesperado. Tiene razón. Solo veo a un viejo pueblerino que quiere distraerse. Esto es ofensivo. ¿Cómo se atreven a tratarme de una forma tan humillante? En un segundo saldrás volando de aquí. Muy bien, prepárate. Comienza con el primer golpe. Con todo lo que hemos comprado, la familia de Gohan no tendrá que preocuparse por comida por un buen rato. ¿Por qué tengo que ayudar? Siempre comes gratis. De vez en cuando debes ayudarme. Middle tiene que alimentarse muy bien para que el bebé nazca sano y fuerte. ¿Es Goku? ¿Ah? El discípulo de Mr. Satán se ve muy confiado. ¡Óyeme, Goku! ¿Qué estás haciendo en este lugar? ¡Es Milk! ¡Estoy en problemas! ¡Mr. Satán! Si mi mujer se entera de que vine volando, ¡me mata! ¡Vamos, rápido, golpéeme! ¿Qué? ¡Rápido, rápido, pégueme! Oh, está bien. ¡Golpe Satán! ¡Regresa, Goku! Acaba de huir. ¿Qué? ¡No te vayas!